aquí hay trabajo. En la enseñanza, intentando contagiar la pasión por el deporte, al frente de una instalación deportiva o incluso con los jugadores de algún equipo profesional. Los titulados en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva tienen muchas salidas profesionales. Hoy vamos a conocer dos de ellas, seguramente las que más titulados demandan. Y que se preparen los futboleros, porque seguro que el reportaje les va a encantar. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y estoy estudiando cuarto curso. Antonio, como ya sabes, mi única experiencia es como deportista y me gustaría saber qué salidas laborales puedo tener con la universidad. Está la salida profesional de preparador físico, que puede estar orientada al ámbito de la salud, trabajando con equipos multidisciplinares, con fisioterapeutas, con médicos, con otros profesionales de la salud. Y por otro lado también está el preparador físico orientado en el ámbito del entrenamiento deportivo para mejorar desde pequeños hasta mayores tanto el rendimiento deportivo como en pequeños todo lo que es la preparación física. Y otra salida profesional, que también es muy importante, es la de director técnico deportivo. El ciclo formativo que tenemos en este instituto, estamos formando a futuros monitores o animadores deportivos. En enseñanzas medias o en primaria, lo que estamos haciendo es dar la asignatura de educación física, buscando una educación integral del alumno, que el alumno se divierta, disfrute, entienda que la salud es importante, sí, que moverse es importante, que el ejercicio físico es importante. La verdad es que hoy es un día privilegiado porque los alumnos de ciclo formativo son mayores, es mucho más cómodo, sí, dar la clase, ves que te obedecen, que les reúnes y vienen todos, sí, que te disciplina. Cuenta, les cuentas y enseguida están. No siempre es así. La profe tiene que mandar. Y te toca. Tengo que mandar. Vale, escuchamos a Adriana. Vale, chicos, ahora en cuanto hago el pase de mano alta, voy al lado contrario y me coloco en la fila. ¿Lo he hecho bien, Javier? Yo diría que casi todo, ¿no? Solamente faltaría, cuando se da una orden, es muy importante decirles para que ellos se enteren, sí, qué tipo de gesto quiero que hagan. Y el toque de mano alta no existe. ¿Existe? Confusión. ¿Existe? ¿Cuál dirías? ¿Cómo el toque, lo de dos. Toque de dos. Eso toque es. Estamos en una clase que es de soporte musical. Entonces, hemos trabajado ya bastantes días los pasos básicos de salsa, los hemos unido y vamos a trabajarlos en forma de coreografía. Buenos días, Adriana. Bienvenida a las instalaciones del Rayo Vallecano. Gracias. Y bueno, te presento a nuestros jugadores y jugadoras de primer equipo Rayo Vallecano, también de equipo filial y nuestros jugadores de primera división. Y vas a ver cómo trabajamos en alto rendimiento. El fútbol genera mucho número de fichas, mucho número de jugadores, por lo tanto se requieren muchos profesionales, entrenadores, preparadores físicos, y cada vez la demanda es más alta. Si hay un día de mayor carga de entrenamiento, en el que el entrenador ha propuesto una serie de componentes técnico-tácticos, ese día el jugador, pues lógicamente, realiza un trabajo más exigente, porque luego el nivel de entrenamiento le va a exigir también mucha más intensidad y mucho más esfuerzo. Y ahora tenemos el ejemplo de un jugador, que es del primer equipo, que es portero, y lo que nos interesa sobre todo es que gane una potencia de salto a través de trabajos de fuerza. Entonces, ¿tú serías capaz de proponer, ahí tenemos una herramienta, un protocolo preventivo de pubis para un futbolista? No lo sé. Repasando sobre todo, quitándole el polvo a los apuntes, sí, ya tu ordenador. Tendría que meterme ahí. Lo está haciendo bien, pero yo creo que podría mejorar el ejercicio. ¿Cómo? Si se le cambiase la posición del... A ver, ¿no? Demuéstramelo. Abre, cierra. Ahí. Muy buena, la verdad. No había tenido la oportunidad de poder estar tanto en un instituto viendo las clases, participar en las clases y menos luego estar en un equipo de fútbol profesional, que eso ya ha sido impresionante y me ha encantado poder ayudar, poder corregir y todo. Me ha encantado un montón. Pues nada, muchas gracias al Rayo por dejarnos que nos coláramos en uno de sus entrenamientos.